reconocimiento que le hace este colegio a estos grandes abogados, dirigentes, que han dedicado su tiempo, su esfuerzo, con compromiso, para hacer de este colegio una institución cada vez más grande. El Chango Molinet, para los amigos, era un abogado con el que solíamos encontrarnos todos los días a las 8 de la mañana en la puerta del colegio y que esto era siempre motivo de una chanza. Fue un gran dirigente, fue una autoridad del Tribunal de Disciplina que supo llevar con gran respeto y fundamentalmente con gran responsabilidad su cargo. Hoy es nuestro día y yo creo que no por casualidad, también el cumpleaños del doctor Marcos Bolton Molinet. Me ha solicitado este colegio hacer una pequeña semblanza sobre su persona. Tarea que es para mí difícil debido a su estatura moral, intelectual y personal. Ejerció su profesión con total entrega, ya sea en la función pública como en las distintas ramas del derecho, destacándose en lo civil, comercial, administrativo, laboral, previsional. Pasó más de 40 años litigando, creo que es bastante, y ya se sentía un poco cansado de ver tanta injusticia, corrupción y burocracia. A pesar de ello, siempre se lo veía con buen talante, con una sonrisa, un halago, una mano tendida, un abrazo sincero. Y pienso que, cansado de pleitear ante esta justicia terrenal, se fue en busca de la divina. Y hoy, desde alguna estrellita allá en el cielo, nos está mirando y cuidando. Marcos Bolton, querido amigo y colega, estás hoy físicamente ausente, pero siempre estarás presente en nuestra memoria y corazones. Gracias por permitirnos conocerte y compartir tu amistad. Hace pocos días murió un grande del folclore argentino, Eduardo Falú. El nombre de una de sus zambas, Zamba de la Candelaria, fue el nombre que lleva hoy su hija. Pero hay otra zamba muy conocida que es Yo nunca te he de olvidar. Y eso es lo que todos pensamos de tu persona. Descansa en paz. Gracias. Con Jorge tuve la suerte de conocerlo mientras compartía, cuando él era una autoridad de la Asociación de Jubilados de la Provincia de Buenos Aires, y siempre rescato de él su inmensa actividad, su vida activa por los derechos de los jubilados y lo mismo, un gran dirigente que supo dar en cada uno de los roles que le tocó estar un gran prestigio a este colegio. Posic era un luchador, era un hombre de andar cansino, pero firme, de ideas claras y de saber aceptar los disensos. Persona de gran vocación religiosa, de fuerte ética, un colega prestigioso, sereno, tranquilo, que logró ocupar cargos públicos importantes y privados también muy importantes. Estudió y trabajó para no ser cada día menos abogado. Íntegro, capaz y tan responsable ha sido su vida que hasta el último día de ella concurrió a cumplir sus funciones. Perdónenme si me embarga la emoción. Es difícil hablar de personas queridas, de personas que se ganaron un lugar en el corazón. Yo no sé si esto alcanza para describir
tremenda personalidad. Pero sé que he hecho todo lo posible para hacer justicia con la memoria de un gran amigo. Oscar, y un personaje, era llegar todos los días al colegio y ver la sonrisa de Oscar que relucía. Fue un protagonista de la vida del deporte de este colegio y millones de anécdotas de amigos en común que parece mentira, pero hoy lo tenemos presente. Cada vez que entramos al colegio, él sigue estando ahí. Oscarcito era de esos deportistas que llevaban adelante los colores del colegio, pero fue un deportista muy especial. Por ejemplo, integró equipos de rugby sin haber jugado al rugby. Decía que hacía surf, nunca se lo vio con una tabla. Y participó también de las jornadas deportivas en ajedrez sin haber tocado jamás un tablero. Pero bueno, esa era parte de su personalidad, siempre contento, siempre alegre, siempre predispuesto a ayudar a todos los que lo rodeaban, sin distinción de panderías, de comisiones. Él estaba siempre presto para dar una mano. No quedan muchas palabras más para describir a un amigo, a una persona que verdaderamente dedicó su vida a la abogacía, al colegio, vivió permanentemente y estuvo 33 años ligados a nuestro querido Colegio de Abogados. Por eso es que, como también mi antecesor dijo, es muy difícil despedir un amigo. Desde este momento y desde este lugar, digo, le mando un fuerte abrazo, un gran beso a Oscar y sigue estando entre nosotros. Nada más. Jorge fue un académico, siempre hizo que este colegio estuviera representado en los institutos que les tocó presidir, en el Instituto de Derecho Civil, en el Instituto de Derecho de Familia, donde en este último tiempo él nos supo acompañar cuando le pedimos que haga un dictamen en tiempo récord para el proyecto de reforma del Código Civil que se venía. Y Jorge en 10 días nos hizo un tratado, que fue lo que el colegio nos supo posicionar en toda la opinión pública. Jorge era una persona de una disposición y de un compromiso que sin dudas hoy hay que remarcarlo. Lo recuerdo a Jorge como un hombre comprometido con su fe, con su profesión y con la colegiación. Sostenía estos compromisos con un sincero y coherente testimonio de vida. Como profesional, lo recuerdo como un abogado de pasillo, leal con la defensa de los intereses de sus clientes y leal con sus colegas. Yo me inicié profesionalmente en su estudio jurídico y tengo muchos recuerdos de su humor y de su generosidad. Creo que el paso de Jorge por este mundo no ha sido en vano y su compromiso con la justicia seguramente le será retribuido con creces en la resurrección de los justos en la que él tantas veces profesó creer. Por todo eso, muchas gracias, Jorge, te vamos a extrañar.
Condorelli fue también otro académico, de los grandes, de esos de los que en la facultad, donde tuve la suerte de conocerlo, fueron esos grandes maestros, de aquellos profesores de los que yo siempre digo que eran los que escribían los libros. Era muy difícil poder tratar algún tema de derecho procesal civil si no recurrir a una obra de él. Un maestro que nos supo acompañar también en distintas funciones dentro del colegio. Otro grande de la abogacía, otro grande dirigente. Epifanio, el flaco para sus amigos, era un abogado amante del derecho procesal, pero sobre todo un estratega, un abogado al cual cualquiera temía al momento de litigar. El flaco fue un gran docente de la facultad de esta Universidad Nacional de La Plata, muy exigente, según los alumnos, pero él era exigente porque también era exigente consigo mismo, porque a su vez era un académico muy respetado a nivel nacional e internacional, pero un académico que nunca dejó de caminar los pasillos de tribunales, con los pies sobre la tierra y con el suficiente conocimiento para ser uno de los mejores abogados del país. Su partida, sin duda, constituye una pérdida irreparable. Por eso quiero decirle muchas gracias. Cuando asumí el 1 de junio de 2012, en mi discurso inaugural señalé que este colegio que heredaba era un colegio con buenas raíces y profundas, formado por abogados y grandes dirigentes con una enorme vocación de servicio. Es el colegio de nuestros predecesores, dirigentes colegiales, abogados, abogadas incondicionales del derecho, de la ética y del bien común, profesionales del derecho que con su sacrificio, esfuerzo, han hecho que este colegio haya permanecido en pie ante tempestades sociales y siempre independiente de todos los intereses particulares. Este fue el camino que nos marcaron y es el que ahora nos toca transitarlos a los que estamos en la conducción. Por eso, a estos grandes abogados que han dejado huellas en esta institución, simplemente muchas gracias.